De ese misterioso territorio. Los nativos se parecen a nosotros, pero comen bacalao y hablan raro, han declarado. Otra noticia de impacto, George Bush resuelve un sudoku sin desmayarse. Vamos a por el mundo. La crisis inmobiliaria llega a los pitufos. Viene con declaraciones de papá pitufo. Estoy viviendo en un hongo, pero de los pies. Y otra noticia. Los cineastas españoles reclaman otra guerra civil para poder hacer más películas. Y acabamos con La Vanguardia. Renfe pondrá peajes en los trenes de cercanías. Según declaraciones de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, total, a los usuarios ya no les viene de 5 minutos más. Y la última noticia, Scarlett Johansson resulta ser fea, según una encuesta realizada en el barrio de Chueca, Madrid. Bueno, señoras y señores, mi madre me dijo que si algún día tenía un programa de televisión y invitaba a Muchachito y a Peret, no les dejara ir sin que cantaran en directo. Así que, mamá, va por ti. Muchachito y Peret. 1, 2, 3. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere. Pero al cabo de unos días, la ve desaparecido. Encontraron a muerto muy parecido. Hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: se equivocaron de muerto. Y el lío el que se formó, y esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, es que estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Señores, ¡bravo! Un aperitivo el 17 de julio en el pueblo español, estos dos monstruos. Espera un momento. ¿Qué? ¿Cómo? Que te falta ahí. Que me dejes estar con el boli, hombre. Volvemos mañana a la misma hora. Morafuente ha salido un momento. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!